Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Díganme si se escucha, si se ve bien. Está hecho y desactivamos acá. Ahí nos escuchan y nos ven. ¿Qué tal? Esto se anunció por Discord, se anunció por todos lados. Buenísimo. Bueno, esperen que debo buscar mis anuncios. Están acá. No, acá no. Ahora sí. Bienvenidos a la sesión 46 de Las Nieblas de Anúrem. ¿Cómo pasa el tiempo? Bien, tuvimos una sesión súper interesante la última vez, pasado de todo, pero antes de eso vamos a ir a los anuncios y a los agradecimientos. ¿Cuáles son los anuncios del día de hoy? Bien, son los mismos que ayer, ¿no, Bachi? Sí, Leons. Perfecto, entonces estoy leyendo bien. Estamos en colaboración con Akataka, tienda de juegos. Estamos haciendo una serie de videos de dibujitos y ellos están empoderándolos. El último que hicimos fue de Mi Pequeño Pony, tuvo un gran recibimiento, me gustó, estuvo divertido hacerlo. Antes de eso hicimos el Steven Universe y esta semana viene el que sigue de ellos. Si les interesa el juego, pueden comprarlo durante los 3 días siguientes a que se estrene el video con el código para tener un 10% de descuento en su tienda. El código es Tabertureros. Después estamos haciendo una colaboración con Set Junior, también otra tienda. Estamos haciendo un sorteo por tres órdenes de compra por 3.000 pesos en Instagram. Se tienen que anotar, hay un post ahí, taguean a dos amigos, likean al post, a nosotros y a ellos, y participan. El sorteo se va a hacer el miércoles que viene, el miércoles 6, durante el stream del DM Responde. Así que anótense. ¿Qué más? Tenemos la colaboración con el Mago 3D, que nos hizo las impresionantes miniaturas. A ver si. Uy, la mía no se ve. Ahí está. Yo tengo a Chester. Está Chester. Miren qué genial que están. Todas las miniaturas de Anurem. Cada uno de los chicos tiene sus personajitos. Están buenísimos. Si quieren más del Mago 3D, tienen ahí el link. Muy, muy buen laburo. Mañana tenemos el Jardín de los Presentes. Vamos a ver qué pasa con los vampiros. Viene con drama y tensión en ascenso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hoy termina el concurso de memes. Gracias. Hoy termina el concurso de memes organizado por Luciana en Discord. Hubo muchos muy buenos. Muchas gracias por participar. Vamos a ver quién gana. De eso se va a encargar Luciana, me imagino. Y vamos a los agradecimientos. Primero, Bachi hizo todos los overlays que están viendo y las animaciones de la pre-intro, la intro y el outro. Max hizo la música de la intro, el outro, ya volvemos. Luciana hizo las animaciones del cuadro de alertas. Azurion nos hizo los dibujos de los personajes. Akira Wolf y Crossmic nos hicieron los emojis que pueden ver. Y Crossmic también nos hizo las insignias de suscriptores. Y eso es todo. Creo que no me acuerdo nada más. Gracias, son geniales, nos ayudaron un montón. Ahora sí, vamos a pasarle la intro y después a las escenas del capítulo anterior. Bueno, hemos regresado una vez más a Nieblas de Anúrem. Como siempre, empezamos con las escenas del capítulo anterior y de esto se encarga el grupo. Yo les voy a poner musiquita, así que cuando quieran.
Yo arranqué la semana pasada. Ah, mira qué rápida que fue. Wow. Piedra, papel o tijera, por el honor. ¿Quién No, arranca? habíamos arrancado ahí lo que sería como el segundo piso en la techo de esta casa, mansión, palacete, con los Grooms invisibles y Kaiden. No sé cómo, no me acuerdo qué habías usado, pero básicamente apareciste atrás de guardia, en donde el Cerquita. guardia justamente le llama la atención a algo, a saber, quizás tu presencia, quizás todo el ruido que hiciste, no sé. Para después, luego, vos mandarlo a una especie de dimensión desconocida por un momento. Y creo que también le borraba un poco la memoria, ¿no? Sí, tal cual, todo Ahí eso. va. Luego de eso, creo que lo hiciste dos veces, si mal no recuerdo. No, una. ¿No? ¿A una No, vez? dos tiritas. No lo hiciste dos veces. Dos No, veces. solo Porque la puedo. segunda. Solo puedo tirar una vez ese hechizo. Está Había. fue otra cosa. Le tiraste dos Ah, cosas a ese pibe. uno era estasis momentáneo, puede ser. Y el otro. Le tiré cambio crónico para que no me escuchara. Ah, No me escuchó. Y después tuve que tirar ese. De ese Eso, es un hechizo eso. re alto y no tengo para tirarlo Eso. dos veces. Eso, Eso era eso. lo que. Algo le había tirado dos veces. No me acuerdo. O sea, El eso. chabón quedó bastante mal. Sí. Para después directamente nosotros lanzar. Bueno, no lanzarnos. De hecho, creo que alguien había chequeado por trampas a la habitación que teníamos. Básicamente la puerta de enfrente. Era una habitación bastante, digamos, elitista de Tiefling, en donde Cal se robó un par de cosas de un armario. Un par es decir poco. Yo acá tengo anotado: ropas elegantes de Tiefling, botas, medias, cinturones y, y el tomo. Armario. Bueno, eso no es tanto si te pones a Iba pensar. y se llevó lo del baúl. Y un Y a vos te tomo. di un sombrero loco. Ah, Sí, Sí, es eso lo verdad. tengo en todo. Tengo Sí, sí. el tomo, los tomos de contrato Los infernales. dos. Sí, esos dos tenés guardados. Y yo tengo el sombrero. Bien ahí, Lu, yo me había olvidado, así que me lo voy a anotar ese sombrero que Sí, hay usaste. que revisarlo porque un efecto mágico tenía. Creo que sí, mira. Sombrero mágico. No me acuerdo si hicimos un poquito más de cosas ahí adentro, me parece que no. Habíamos visto que tenía un baño o algo por el estilo. La puerta, la otra puerta, justamente enfrente, daba a lo que sería toda una parte de un living y dos pasillos. Por medio del living se iba a una habitación y después había dos pasillos que daban a dos puertas que, Sí. me parece a mí, daba justamente a una especie de salón o algo por el estilo, en donde se sentía como un ruidito de un cascabel o algo por Sí. el estilo. Y Sí. en la habitación de enfrente se sentían unos pasos. No recuerdo bien toda esa parte del medio en donde hubo un poco de investigación y esto y el otro. Para después Baggins chequear la puerta por el cerrojo y hubo como una especie de, si mal recuerdo, era Espadazo una en la luz. córnea. ¿Cómo? Sí. No, sí, o Como. sea, asomé el ojito y fa, espada Ahí va. prendida a fuego. Sí. Sí. Y de ahí salió nuestro amigo Ralos. Ya, como que con toda la data, parece ser, ya sabía que estábamos ahí. Tenía una especie de decoy. Agarramos, bueno, agarramos un poco a piña. Se dio cuenta de que no le temblaba la pera. No le daba. No le daba, claro. No le daba, no le daba. Y llamó a sus amiguitis. Tal así que también activó a ¿cómo se llama? A esta monstruosidad Grum. Que por suerte más adelante pudimos liberarlo. Sí, porque el plan de él era destruirnos. Se dio Sí. cuenta que, oh, bueno, no los puedo destruir, pero Vayne después le tiró un cañonazo en los huevos, Ahí arrancó lo que todo, está sí. todo alrededor, y el chabón se ofreció y nos dijo que nos iba a matar. O sea, inentendible, pero bueno. Un poco exagerado para mí, Por no supuesto. reaccionó demasiado. Claro.
Ay. La batalla estuvo bastante complicada. De hecho, en un momento recuerdo que Cal había visto que tenía la gema con los renacuajos de azotamentes ahí como una especie de dije. Ellos se la roba, se lo pone en la boca, en un momento se le va a tragar, al final su hechicero ma barra mago que era, como se llama, compañero de Ralos, o mejor dicho, súbdito, medio como que lo atrapa y lo deja inmóvil, en donde recupera justamente la gema. Después no me acuerdo muy bien, porque creo que yo estaba bastante estresado por esa parte. No recuerdo muy bien cómo fue toda la situación con Baggins y Kaiden, que se cayeron al primer piso, si mal no Sí, recuerdo. ¿Cómo sí, fue sí. eso? Creo que vos llegaste a agarrar la gema dos veces. Dos veces llegaste a agarrar la gema. La primera cuando aparece el bicho y estaba la sombra atrás y le clava la espada y aparece la gema y vos se la sacaste. Pero apareció el bicho y como que interrumpió todo y Ralos aprovechó y te la volvió a sacar. Y después se la pudiste robar de nuevo cuando se estaban revolcando en el piso ahí en esa biblioteca y ahí fue cuando te la guardaste en la boca. Y nosotros con Baggins. No me acuerdo cómo quedamos al lado de la gárgola. Que te atacó. A ver, estábamos en cuando cayó el zapote, el golpe nos empujó porque fallamos una tirada de destreza Ahí de va, constitución, algo por el nos estilo, nos empujó. empujó, caímos en la misma habitación donde estaba Albóndiga. Sí. Después vos con Misty Step nos teletransportaste a la otra habitación donde estaba acá el dragoncito y todo eso. Yo le disparo al zapote, el zapote se enoja, nos ataca, volvemos a fallar la tirada de Ah, le constitución. tiraste bola de fuego al sapo. Le tiré bola del fuego, sí. Ah. Y también le disparé. Pero le saqué dos placas con eso, una, no me acuerdo. Ayudaste a que se empezaran a desintegrar, pero eso la sacamos a lo último. Sí, Están pero recontra bueno. fijas esas. En su enojo nos golpea, caemos al piso, quedamos ahí abajo, más zapateo, o sea, fallamos muchas tiradas de salvación ahí. Sí fue como llegamos ahí abajo. Todas las tiradas fallidas de constitución, de destreza, de Sí. atletismo. Sí. No, no estamos hechos para. Baggins le dio una poción a Kaiden, después Kaiden le da una poción a Baggins. Fue así. Sí. Kaiden estuvo al borde de la muerte, para variar. Sí. Y de Albóndiga en ese momento no supimos nada. Estaba ahí, pero bueno, nadie estaba pensando en Albóndiga. Albóndiga al parecer estaba bien. Sí, estaba bastante inmune a todo el. Creo que después arriba se lograron escapar Ralos y el mago, que tenía, creo que era un dragón hada atado en una cadena, parecía eso. Y Cal vuelve porque ya el bicho había destruido todo. Y ahí como que los tres intentamos sacarle, nosotros dos desde abajo y Cal desde arriba, las plagas que le quedaban. La última lo logra sacar Cal, que estaba como subido arriba del bicho diciendo, dale, basta. Y ahí Cal se sube al bicho. Por alguna razón extraña, Ralos vuelve. Vuelve a la habitación a donde estaba Albóndiga. Lo vemos cruzar rápido, como que estaba buscando algo. Y Cal le dice al bicho, Dracarys, y el bicho se le tira encima, rompe todo. Y ahí con Baggins tenemos que correr de nuevo para sobrevivir. Baggins logra salir, Kaiden no logra salir. Y Ralos como que se resigna. Y le dice, che, no, no, paren, paren, paren. Te doy esto, déjame vivo. Y Gracias por como el raid. que. ¡Eh! ¡Gracias! Genial, gracias. Y sí, agarró la piedra, pero el bicho se lo quería comer igual porque lo odiaba, así que medio como que lo masticó en la boca. Y creo que eso fue el final de Ralos. Ahí recién llegaron unos guardias, ya estábamos afuera. Yo no estaba afuera. Estaba todo afuera porque estaba todo destruida la casa. El mago ni idea. Baggins le dice a Cal que Kaiden no está, así que sacan escombros para encontrarla ahí. Creo que
la cura Baggins con Cure Wounds, me Sí. parece. Sí. Y justo en ese momento aparece Galix. Sí, oh, hola, terminaron. Deme lo que me. Es mío, no sé. Besis. Sí. Era tarde, Alex. Sí, dos veces. La Pero piedra bueno, lo hizo. habló, suena mal. Ajá. El que iba a matar a Ralos. Buah. Sí, efectivamente, ahí habíamos concluido. Lo último que había pasado era que este demonio sapo había alimentado a algunos guardias. Y habíamos dejado la sesión ahí. Vamos. ¿Ah? Para un poquito acá. Bien. Voy a dejar la situación de combate por una cuestión de que se entienda dónde estamos y el tamaño de las cosas. Bien. Vamos a continuar inmediatamente donde habíamos quedado. Déjenme cambiar la musiquita rápidamente. Esta no es la situación. Bien. Desde las sombras ha aparecido Galix con su porte que a ustedes le hace parecer a alguien noble. Está parado muy muy erguido con sus manos largas y sus extremidades aún todavía más largas. Mira el cristal que está tirado en el piso debajo de la bestia. Y mira en dirección a la casa de ustedes, preguntándole. Ya puede concluir todo. La voz de él resuena en su mente. De nuevo, con una versión similar a la de su diálogo interno, pero mucho más oscura. Sí, literal, así, como tosiendo sangre. Kayden sigue sentada entre los escombros en los que quedó. Observando las heridas del tipo de Vayne, de Kaiden, sus heridas, tiene las manos tipo todas quemadas, medias negras. La casa está destruida. Lo poco que queda todavía levantado está rechinando y si le prestas atención, se mueve lentamente para los costados. Medio como que Cal se sienta como se llama, como en canastita. Algún día agarra el cristal con. Sospechan que con sus manos, pero en realidad simplemente el cristal por sobre su cuerpo se levantó hasta más o menos la mitad del pecho y se desliza de nuevo con su estilo no dinámico de movimiento hacia ustedes. Diría que agraciado. Y les deja el cristal ahí al lado de ustedes. Se sienta al lado de Kaiden, como siempre. Gracias al buen día. Y Kaiden con mensaje le dice gracias en infernal al buen día. Segundito. Una voz retumba en tu cabeza, haciendo eco en cada uno de los rincones de tu mente, te hace temblar. Gracias a vos, te dice esta corrupta y desahuciada voz. Inmediatamente notás uno de los ojos de este demonio gigante mirándote a vos. Kaiden mira a Kalia Vines. Algún día está brillando todo esto. ¿Ustedes escucharon eso? No, te van a escuchar. ¿Qué? ¿Escuchar qué? Kaiden okay, empieza a latir más rápido el corazón. Le hablé a Bondiga, pero me respondió tu amigo gigante Cal. Cal busca a la abominación Grom. Está ahí, está ahí. Uno de sus ojos está mirando a Kaiden.
La pose en la que está, con uno de sus tentáculos estrujando lo que queda de un guardia y de su boca caen trozos de personas y sangre que le mancha toda la quijada de abajo. Pero te mira con su... Tiene el hombro quemado, así como vos tenés tus manos, la parte superior de la cabeza también. Y en el pecho un gran pedazo de escamas faltantes. Bueno, está agradecido. Claramente lo salvamos. Sí. A tu salud. Y va y calza a tomar una pota de vida. Como quien no quiere la cosa, Galix se acerca unos pasos. Operación para Kaiden. Sí, gracias, Joshua. Gracias. Va y retrocede de unos pasos, casual. No me tire la cosa. ¿Alguien sucio se va a decir algo? Sí, el cristal. Tenemos que darle a la persona que supuestamente iba a matar a Dalos y que nos iba a ayudar una vez que tuviéramos el cristal. El cristal, sí. El cristal. Y Kayn está mirando a Garrix. Galix te responde. La voz de Kayen. Cabeza, ¿no? No podía acercarme hasta que ustedes no poseían el cristal. Operación para todos hoy. Eso. Tienen mucho miedo después de la sesión anterior. Gracias, chicos. Eso es verdad. Genio. Bien. Esa había sido el trato. ¿No nos ibas a ayudar vos? Solo si le quitaban el cristal. Dos veces le quitó Se Cabal un lo cristal. quitamos 2 veces. Llegaste la tercera. Curiosamente, cuando ya habíamos solucionado todo. Entiendo. Bien. Ahora. Siento como que quedamos un poco. Quedó desbalanceado, vamos a decirlo. Como que nosotros hicimos mucho todo y vos no hiciste nada. Como que siento como que nos debes algo. Puede ser. Hace una reverencia sumamente alienígena para ustedes. Mueve sus manos hacia afuera, estira los dedos y se retuercen mientras él se agacha. Cómo se retuercen los dedos le hace recordar a los tentáculos que tiene en la cara. Y en la mente de ustedes suena: estoy a su servicio. Entre dientes funciona. Entonces, escucha. Okay. ¿Y qué servicios tenés para ofrecernos? Mi mayor experiencia es asesinato o espionaje. Por lo menos así me usaba mi esclavista anterior. ¿Y qué sabes de la invasión a Galshakot? Por un instante, parece como que va a decir algo. En la mente de todos, una vez más, resuena su diálogo interno. Rallos no era el único que estaba empujando hacia la invasión. Había otras personas. Rallo era el que organizaba a la mayor parte para de alguna manera mover los votos en el palacio. Eso ya lo sabemos, dándonos información nueva. Rallo se estaba recibiendo
muchos regalos durante el último tiempo. Al parecer había una persona que disfrutaba todo lo que él hacía, o por lo menos lo incentivaba a hacer más todavía. ¿Esa persona le regaló el dragón ese que tenía el mago? Así es. O sea que ya sabemos quién es. Kaiden mira a Baines y a Cal. Nos cruzamos a Tessio Esmeralda, atrapando algo que parecía un dragón hada en el bosque antes de llegar acá. Tessio Esmeralda no tiene nada que ver en esto. Esa sería la primera vez. Sí, eso sería una sorpresa. A Tessio Esmeralda había que robarle su invención. Esas esferas blancas. Y eso era todo su envolvimiento en esto. Al parecer, él tiene otros planes para la invasión. O sea que consiguieron robarle. Así es. Kaiden saca la libretita. ¿Y esto de quién era? ¿Qué libreta es? La del laboratorio que decía en arcano hay que robarle todo a Tessio Esmeralda. Esos eran los planes iniciales de la persona que está pagando regalos, el mecenas, así como él le decía. Uno de los rangos más altos del ejército de Ciramón. ¿Quién? Entiendo que es un general, pero es todo lo que sé. Él conocía como el mecenas. Y sus pensamientos estaban protegidos contra mí. ¿Cómo puede alguien proteger sus pensamientos esta traba? Oh, eso es una pregunta muy interesante. No lo sé. Probablemente con algún objeto mágico o algún tipo de protección. Este general, almirante, tenía algo que ver con la flota. Era alguien importante. Cada vez que intentaba ver lo que su recuerdo, solo podía ver un barco oscuro de velas como de humo y nada más. Y era de Ciramur. Era claramente de Ciramur. Tenía un... En lugar del símbolo en las velas, lo tenía en la punta del barco, como un tiefling con cuernos de carnero mágicos apuntando en dirección hacia donde el barco iba. Y el barco no estaba flotando sobre el agua, estaba unos metros más arriba y se deslizaba por sobre el mar. Bien. Eso es interesante, entonces. Sé dónde está la persona. Carlos me pedía que lo acompañe y vigile, como si fuera un guardia, una de las habitaciones del castillo. ¿Castillo? El castillo, el Palacio de las Luces. Bien. O sea que tenemos a este general... Y supongo que debe haber otras partes involucradas. Sí. La invasión es un tema muy delicado, pero muy importante, decir amor. Todos quieren lo que tienen los Grunts. ¿Qué es lo que tienen los Grunts? ¿El territorio? Raros quería recursos, pero hay otros que quieren el territorio. ¿Por qué? ¿Qué recursos? Y vos hacés memoria, la verdad que es una jungla. Tiene muchos frutos, tiene maderas, pero no es algo súper abundante. No tiene minerales, no tiene ninguna capacidad mágica. Lo que sí había en el pasado era la ciudad hundida, que en algún momento hubo una civilización ahí que desapareció. Los Grunts ocuparon el lugar y lo llenaron de agua, así que la ciudad esa quedó totalmente tapada de agua y ahora ustedes lo saben como nueva ciudad. Bien. No se me ocurre qué recursos realmente me gustaría robar. Pero hay una historia que alguien me contó, no recuerdo muy bien cómo fue. Pero básicamente tengo entendido de que se trajo una burbuja de abismo acá. Oh, sí. Dice.
la voz de él en tu cabeza. La bruja del abismo se encuentra en la prisión de Usir. Curioso. Ralos tiene acceso, obtenía ahí. Sí, pero tenemos, supongo, pensado otra forma de acceder. ¿No será por ahí? Un poco, quizás. ¿Querrán otra cosa? ¿No querrán asentar base, de hecho, en Kalshakor para ir a algún otro lugar? Esa es una de las teorías. Sí, hay quienes quieren hacer una segunda colonia, es decir, amor en ese continente. Probablemente para después conquistar lo que queda del continente con refuerzos en ambas colonias y portales que puedan llevar a los ejércitos. Es un plan extremadamente complejo. Bien. ¿Y vos estarías de acuerdo en ayudarnos? Básicamente recolectar información sobre esta invasión. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Es decir, en algún punto me gustaría recibir el cristal y poder irme de acá. Sí, completamente. Igual creo que el cristal ya es tuyo, ¿no? Pero nosotros necesitamos esa información. Bien. ¿Qué hago? No solo eso. ¿Qué sabes del Neomojorros y qué mensaje recibiste cuando te dio la estatuilla, uno de nuestra tripulación? Horros es uno de los mercaderes de información más con más influencia en el mundo. Es un maestro de los secretos, como le decía Ralo. Uh-huh. De alguna manera, estando a millones de kilómetros hacia el sur, se enteraba cosas que pasaban en la ciudad antes que nosotros. El mensaje que recibí de Horros era que ustedes iban a ir y que les había dado asco que Eugario coma ancas de rana frente a ustedes. El objetivo de esa misión era generar un disturbio entre la población del lugar y los grungs que acaban de llegar. Pensé que eso te lo había dicho Ralos. No. En ese momento estaba ocupando otra misión, al parecer. Había escapado un prisionero muy importante de la prisión. Y tenía que investigar eso. Pero sí, lo de ustedes se vio como una oportunidad. ¿De qué? De generar miedo. De que ustedes muestren... Hacia los Grungs. Exacto. O sea que Horros nos mandó a avisar que nosotros... Sí, sí. ¿Y conoces a una tal Melissa? No. ¿Un dragonborn verde? Sí. Uh-huh. Uh-huh. Él también recibió una estatuilla. Fue la primera, de hecho, que recibí. No sé qué información él consiguió, pero es uno de los asesinos más... mejores pagados de... Del palacio. De Sir Amur. Del palacio. Y tengo entendido que supuestamente Horros era un diplomático de los enanos de Menarum. Cuando decís enanos, como que los tentáculos que se mueven constantemente se tensan apenas un instante. Esa fue otra de las grandes mentiras. Ok. Creo que es un montón de información esta, Grimms. ¿Es suficiente? Y se acerca. Kaiden los mira a los dos y le pregunta en Grung: ¿es suficiente? Creo que es suficiente, pero estaría bueno tenerte en contacto, ¿no? Sí. Yo tengo que estar por este lugar todavía. Si ustedes entregan la gema, tengo que ir al bosque a recuperar mi nave. Sí. Pero
A lo que voy es, ¿cómo podríamos mantenernos en contacto? En las alcantarillas es el lugar en el que más suelo frecuentar. Tal vez pueden dejarme un mensaje escrito ahí, como es eso que vos escribiste para guiarte. Ajá. Y entonces te vas a quedar acá a vivir o vas a... No, no espero que entiendan, pero tengo que alimentarme y la ciudad es el único lugar en el que puedo hacerlo. Hasta que recupere mi nave, tengo que estar entre el Palacio de las Luces y el bosque. Y después de eso... Llegado el momento de recuperar mi nave y las esperanzas de que mi gente vuelva a existir, irme a un lugar muy oscuro, lejos de acá. Y se nos cayó Luciana. Sí. ¿Qué Qué momentito, vamos a onda? esperar a que vuelva. Se cayó Luciana. ¿Dijo algo por WhatsApp? No sé, a ver. WhatsApp no dijo nada. No. ¿Será que hay internet? A ver, ¿dónde está acá? Se cayó todo, Lu. Parece que es Ahí está Ahí escribiendo. está escribiendo. Ahí va. Ahí volvió. De nuevo pasó lo mismo, pará. Está... Ahí va. Tienen todos los Era dados, como... mientras Se tanto. cayeron todos. Ah, no, me caí yo. Claro. Perfecto. Ese es Ahí Max. va. Vamos a acomodar las cámaras. Perdón. ¿Vale? No hay problema. No, que si vos no hiciste nada. Además estamos No. en un momento en el que ustedes tienen todo el poder, así que... Kaiden va a volver a hablarles en Groom. ¿Eh? Yo no sé si querría tener a este tipo cerca. Sí, no, es solamente para... Porque creo que podrías brindarnos mucha información sobre todo lo que esté pasando en la Ciudad de las Luces y el ataque a Ghal Jaqot, ¿no? Quizás brindarnos nombres más que descripciones. Y ese es un problema. Hay un... Ralos también negoció con un tigre. Un nombre sumamente extraño. Chuesh. Exacto. No pude escuchar lo que decían. No lo sé, no sé por qué. Pero... Al parecer Ralos salió muy contento de esa reunión. También se contactó con Sir Bogario durante Sí, los lo sé. siguientes días. No salió muy contento de esa charla. Herralos tenía algo de valor que significara lo suficientemente valorable para él como para arriesgar su vida en una de las habitaciones que estaban por acá cerca nuestro. ¿Serio? Estoy preguntándote por qué. Ah, queda pensativo un instante. Los tentáculos se retraen. Probablemente todo en esa casa tenga algún valor para él. Era algo muy importante tener grandes cantidades de dinero y formas de mostrarlo. Después de todo, por eso se metió en el negocio de la guerra. Ok, me convence la respuesta, pero bueno. Kaiden vuelve a hablarles en Groom, a los Grooms. Si lo que quieren conseguir es un nombre, y si ese nombre es el del general para el que trabajaba Ralos, quizás podamos pedirle que nos entregue ese nombre mientras él hace sus cosas que tenga que hacer. ¿A cambio de la gema? Es una opción. O sea, siento culpable teniendo sus renacuajos de rehén. Se ven adentro del cristal ahora que lo tenés de cerca. Son No es culpa. horribles. No son renacuajos ráneos. Tienen patitas y extremidades como si fueran camarones, pero son oscuros y violetas. Tienen bocas con dientes.
Son muy, muy feos. Y nadan ahí adentro. Siento que si soltamos esas cosas nos van a destruir a todos. Sí, probablemente. No, pero no quiero mantenerlos como rehenes. Solamente estoy dialogando. De buena fe, ¿crees que él se va a quedar en la Ciudad de las Luces, en las alcantarillas, a investigar por nosotros mientras ya le dimos el cristal? No, pero parece muy tranquilo, como que. Es tranquilo porque no puede mostrar emociones, creo yo. Al mismo tiempo, creo que también sabe que tenemos un tipo gigante al lado que lo puede destrozar con un tentáculo. El demonio se sienta haciendo retumbar la casa, se cae en techos por detrás y gira hacia ustedes. Destapa un poco la luz que no viene del sol, no saben de dónde viene esa luz, porque están flotando en una isla en la oscuridad. Parece estar atento a lo que dicen, entiende lo que están hablando. Bueno, y el nombre de general no lo tenés, imagino. No, pero sé dónde Steve, dónde se juntaban. ¿Dónde? En una habitación del palacio, en cerca. Cuando el palacio se une con las montañas del norte, hay una torre ahí. Son torres de guardia. Están en toda la muralla, pero siempre se juntaban ahí. Okay. Yo creo que no tengo más Se acerca unos pasos más. preguntas. ¿Baggins? Yo me alejo también un paso. Él da un paso para adelante, yo doy un paso para atrás. Instintivamente, Tenés. ni siquiera lo pienso. Cadín lo mira alejarse. Con curiosidad. ¿Algo más que quieras preguntar? Ahora que ganamos la opción de preguntar. No, hablé. Espera, ¿le preguntaste a alguien o le preguntaste acá? A Vines. ¿Hay alguien más en el palacio que haya estado complotado con Ralos? Todos en el palacio. Ah, perdón, perdón. Acá en León pensé que te referías a la casa de él. Volvamos. En el palacio. La voz de Erasotamente retumba un poco más en la cabeza de Baggins que en los demás. Y sentís como si fueran dos Baggins oscuros que se están riendo por atrás tuyo. General Almirante. Hay algunos nobles más que estaban negociando con él. Muchos gremios, principalmente de carpinteros y artífices, estaban teniendo problemas para aceptar todas las responsabilidades que requería construir máquinas de guerra. No les estaban pagando mucho y a los nobles no les gustaba esa, entre comillas, rebelión. Y Ralo se ocupó de estas cosas. Ahora las máquinas de guerra se están siendo construidas. O sea que el jefe de los artífices que está en el palacio también es un aliado de Ralos. No. Esa es una de las personas más extrañas que conocí. Su mente es oscura y metálica. Interesante. No. Sí. Es un peligro. Nada metálico puede ser malo. El metal es neutro y bueno. Bueno, parece que no tenemos más preguntas, pero yo quería preguntarles a, bueno, en vos, Cali, Kaiden, mira, al monstruo gigante que tiene al lado. ¿Quedó alguien vivo en la isla de la casa de Ralos? Y lo dice en infernal para que tipo gigante de tentáculos la escuche. No responde. Algún día tampoco.
Uso mensaje para que... Interfiere el azotamientos. Permiso. Y yo... Ellos no lo saben. Mm. Hay gente viva. Algunos están agonizando. El mago con el dragón acaba de ir de la isla. Por la misma puerta en la que ustedes entraron. Mm-hmm. Hay un guardia que está escondido en aquel árbol. Se señala un árbol. Pero después creo que no tendrían que preocuparse por nadie más. Ok. ¿Podrías encargarte de las personas que quedaron? No hay problema. Acá no hubo Grungs. Acá no estuve yo. Y lo que sea que haya pasado en la casa de Rolos va a ser un misterio. A no ser que este tipo mago quiera contar todos sus secretos. ¿Tenés idea de quién era? Tiene la cara oculta. Sí. Trabaja para una persona que, amiga de ustedes. Trabaja para Freely, pero ella no lo sabe. ¿No sabe Freely que este mago trabaja para Freely? No. Él la está espiando. Ah. Ok. Es una sección de magos dedicados al espionaje. Son muy, muy astutos, muy buenos. Y si estaba acá con Ralos, probablemente estaba vigilando lo importante y era ese dragón. Mm. Y perdón que me intrometa en sus costumbres, pero sí. ¿Por qué no se alimentan de los que quedan? No comemos como vos comés, Galix. Pero la criatura, y señala a la bestia enorme, que tiene restos entre los dientes de los guardias. Creo que ya comió. Bien. No tengo idea. Hablando de eso... Cal, necesitamos el anillo de Ralor. ¿El qué? ¿Qué anillo? El anillo de Ralor, el del poder, de la nobleza y todas las cosas maravillosas que dijo Freely que necesitaba. Ah. ¿Está caído entre los pedazos que veo ahí atrás abajo del bicho o está dentro de él? Gracias, Nota, por regalar la suscripción. ¡Oh, gracias! Gracias, Nota. No sé. Quizás se lo comió. Ah, ¿le podés decir que lo vomite? Yo... ¿Te entendió cuando le dijiste que atacara a los demás? Sí, pero no creo que quiera vomitar. Una cosa a alguien y otra muy diferente de vomitar. Si le explicás que quizás necesitamos eso. ¡Ey! Te mira con sus tres ojos. Por una de esas casualidades, ¿no tendrás como una especie de metal entre los dientes? ¿En qué le estás hablando? Le estoy hablando en Grum. Te mira. No parece haberte entendido. Creo que no me entendió. Ay, carajo. Digo lo mismo que escuché que dijo Cal en Infernal. Tampoco te entendió. Se lo digo con mensaje. Lo miro el bóndiga. ¿Nos podés ayudar acá? Le digo con mensaje. ¿A dónde va? Gira. Brilla un poquito. Y claramente se están prestando atención ahora. Abre la boca al bóndiga y saca la lengua. Y esta bestia abre la boca, del cual sale un olor asquerosamente podrido. Y se mete los tentáculos. Y ustedes los ven que empieza como a escarbar adentro de la boca. De repente uno saca uno de los cuerpos del guarda y el otro saca el cuerpo de Ralos, que están casi derretidos. El ácido de su estómago solo le dejó los huesos y a un poco de ropa. Está el anillo ahí. Es claramente brillante y lo tienen ahí. Uso mano de mago para agarrarlo. Bueno, empiezo a los padres. Y eso que es poder. Pantanos más sucios. Y en las alcantarillas. En la ciudad de las luces. Gracias. De nada. No te decimos, Cal.
Ah. Se escucha un grito del árbol donde estaba proveniendo el guardia. Y claramente un tiefling baja con armadura, se cae del árbol y empieza a buscar en dónde esconderse. Tu amigo gigante lo ve y empieza a moverse en esa dirección, haciendo retumbar todo y que se caigan pedazos de la casa. Todavía más. Me voy a dar vuelta y voy a fingir que no estoy viendo nada de esto. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Cómo lo vamos a transportar de acá al lugar elegante del que vinimos? No creo que entre en la bolsa. No. Estamos porque vuelas. Puedo decir que juntamos muchos bichos. Y Necesitamos cuatro más para enfrentar. sí. Bien, creo que estamos. Alex se les acerca una vez más. ¿Qué pasa? Bien de cerca. ¿Qué hay? ¿Necesitan más información? ¿Tenés alguna forma de transportar algo gigante y que no se ha visto? ¿Cómo? Pero necesito recuperar mi nave. ¿Está en el bosque? En el bosque. ¿Este bosque? El bosque. El bosque de fuera de la dimensión esta. Así. Ah, ese bosque. Sí, Del ese bosque. señor de la naranja. Podría intentar hacerlo invisible, pero con lo único que me queda, que no sé si va a funcionar. Y me preocupa que se quiera comer a la gente alrededor. Nah, no creo. Ya nos hubiese comido. Lo ven, con los tentáculos arranca un árbol mientras persigue al guardia que está gritando por su vida. Bueno. Deberíamos Isaac odia guardias. No, supuestamente no tenemos que dejar cabos sueltos. Ya el mago ya es un cabo suelto. El tipo de la pala es un cabo suelto. El tipo de la pala. El que nos encontramos en el bosque, cuando lo encontramos a Varys. Pero qué va a decir, es un hombre con una pala. Invocaba unas pieles extrañas, zombie. No sé. Un poco tiene mucho para hacer. ¿No? Necesitamos llevarnos a el Grun gigante. Necesitamos un nombre para que un gigante. Sí, caí en duda. Iba a decir el monstruo de nuevo, esa cosa, pero dijo, ok, no le voy a decir más de eso por si las dudas. Por más de que no tienda común. Y Si entonces, es albóndiga y él es más grande que una albóndiga, también es verde. ¿Puede ser una sandía? ¿qué? ¿Por qué es grande y verde? Capaz que le pueden preguntar si tiene el nombre. Yo no puedo hablar con él. Vos Capaz que podés hablar con él. cuando termine de comerse el tipo puedo preguntarle si tiene nombre. Pregúntale algún día si sandía se puede llamar sandía. Que mira el bondino, usa mensaje y un infernal le pregunta. Le dice, algún día te voy a decir algo muy estúpido, pero espero que no te ofenda. No le ofende, Raíz, dice Raíz. él exactamente. ¿Podés dejar de intrometerte? Es muy molesto. Perdón, la costumbre. Sí, veo. En fin, no habla con Albóndiga. Mira, Galix me dijo que Albóndiga le dijo que el monstruo gigante no le importa que le digan sandía. No, no, no. Algún día no le importa que leías cosas estúpidas. Bueno, ok. ¿Le importa? Kaiden mira directamente a Galix. ¿Le importa que le digan sandía? Puedo preguntarle. Por favor. Se le acerca. El monstruo está entrecomiéndose el árbol que tiene en un tentáculo y el guardia que tiene en el otro.
Se queda quieto y mira hacia las otamentes, abriendo la boca. Todos ustedes. Tiene. No tiene Son nombre. imperiosos. Adentro hay una confusión muy grande. Parece ser que hay más de una persona ahí adentro. Lo Sandía me parece único cambiado. que se reconoce en todas y cada una de las personas es odio y hambre. Así que. ¿Cómo quieren lidiar con esto? Creo que tenemos que volver. ¿Cómo se puede llamar ¿Lidiar con eso? qué? Yo lo dejaría acá. No podés dejarlo acá. Se va a morir de hambre, va a estar muy enojado. Alguien va a venir a buscarlo de la casa de Ralos. Lo van a volver a intentar controlar. Y supuestamente no era tu misión rescatarlo. Ya está rescatado, está libre. Míralo. Experimentalmente se va a quedar sin comida acá. Ya se están terminando las guardias. Pero no hay. Miro para todos lados, ¿qué veo? Tipo para. ¿Ves? La isla Más termina unos metros más adelante. Después hay abismo que la rodea. Más allá hay otras islas flotando en diferentes lugares. La única que reconoce. Alguien creo que fue que está. Hay una isla Marala por allá, una casa muy lúgubre y oscura. Pero no hay mucho más. La isla es realmente pequeña. Tiene el tamaño de esta mansión, pero no hay mucho más que esto. Y digamos, ustedes como Grunts, en ningún momento vieron algún tipo de Y lugar no con hay, mucha agua. claro, no hay puentes y cosas así entre No, no hay las. puente. Ok. ¿Y por el portal que nosotros vinimos nos puede pasar? Puede, el problema es que yo podría intentar hacerlo invisible, no sé si va a resultar. ¿Qué hacemos cuando intente comerse a toda la gente? Sí, va a tratar de. Va a tratar. Y son casi todos tieflings. Y si lo. No, tampoco. No podemos llevárnoslo y tampoco realmente pudimos dejarlo acá. Si Sí. pudiésemos llevarlo a otra dimensión donde Sí. estuviese con otras criaturas de su estilo. Creo que debería volver a Gar-Jacot con los A demás. comerse todos los grooms. No creo que se vaya a comer a los grooms. Es técnicamente un groom y es lo mismo que hicieron con los otros grooms a los que salvaron. Vos, Alex, no podrías como que controlar su mente mientras tanto, o sea, cuando cruzamos el portal. Prefiero no arriesgarme a eso. Suena demasiado peligroso. No es una sola mente. Así como y mira al Bondia y se lo señala con sus tentáculos. Sí. ¿Qué? Tampoco es una sola mente. Bueno, pero ¿y cuántas mentes son? ¿Qué serán? ¿Tres? ¿Dos? ¿Cuatro? El pequeño ahí ¿Cinco? tiene 6, pero él parece tener más de 5. Bueno. Puede ser todo un desafío. ¿Eh? Ponerte a prueba. Hace mucho que no me haces esto. Lo puedo intentar, voy a necesitar ayuda y voy a querer el cristal después de esto. El cristal ya es tuyo, todavía no entiendo por qué no lo agarraste. Extiende la mano lentamente hacia el cristal, sus dedos largos, con uñas, se acercan al cristal y con los ojos los mira por turnos. ¿Alguien lo va a detener o va a hacer algo? Yo no voy a hacer nada. Yo le tengo mucho miedo. Toma el cristal. Se le acerca la cara y con los tentáculos como que lo inspecciona. ¿Lo vas a comer? Ah. Y se lo guarda. Yo no pongo renacuajo en mi boca. ¿Qué no? Y ahora con todo tu poder no vas a poder controlarlo. Esto no me da poder. Ah, por algún motivo pensé que te daba poderes. No sé. ¿Decís que si le Bien. intentamos preguntar, accedería? No creo que se pueda controlar. Si hay más de 6 personas ahí Y adentro. albóndiga no puede controlarlo. No.
Si algún día me ayuda, tal vez podríamos hacerlo. Ustedes se van a tener que encargar de expulsar a la gente de camino porque va a seguir ocupando la misma cantidad de tamaño. Sí. Pero tendría que estar conectado con albóndiga. Comentario al cual albóndiga se retira atrás de Caen. Albóndiga no le gusta la idea. Y Adi, con todos tus poderes locos que tenés, ¿no podés crear un portal a Gashakot? No sé por qué piensa que tengo poderes. Así como ustedes tienen su veneno natural, yo tengo mis habilidades psíquicas. No es la gran cosa. Esa muchacha con un libro puede hacer mucho más que yo. Si haces un contrato infernal, no. Están hablando. Eso te iba a preguntar. ¿No? No, quizás, un contratito. No, no, más grande. ¿Qué? Me perdí en la parte donde dijo algo como que son todos medios idiotas. ¿Qué? Alex, hay una cosa que te quería preguntar. ¿Sabes algo sobre un sombrero negro que estaba guardado en una habitación? No. Oh, el sombrero. Oh, saco el sombrero. No sé si me quedan slots para esto. A ver. Ah, esto sí. Bueno, le tiro a identificar. A ver, capaz que es un sombrero que mágicamente hace invisible cosas gigantes. ¿Quién sabe? Le das a identificar. Sí. Y con tu ritual, ¿no? Ahora estás muy cansada como para hacer toda la ceremonia, así que simplemente vas a sí, lanzar no, el hechizo. No, no, no. Conforme lanzas el hechizo, la superficie del sombrero brilla y se van descascarando cositas, revelando la verdadera naturaleza del sombrero. Está todo cubierto con alas emplumadas. Es de color oscuro todavía, pero está todo como... tiene un relieve de alas. El sombrero hace lo siguiente. Si vos lo agarrás del ala del sombrero y te lo ajustás a la cabeza y empujás mirás hacia abajo, sale el hechizo golpe de viento. Y si vos te lo levantás de la cabeza y estás cayendo, podés lanzar caída de pluma. Está muy bien. Caiden ven que está un rato concentrada en el sombrero y después sonríe. No nos va a servir, pero es muy interesante. ¿La vas a usar? No puedo usarlo ahora. No tiene sentido que lo use ahora. ¿Puedes poner tu sombrero arriba del otro sombrero? Requiere que lo tengas puesto, por las dudas. Claro, sí, yo okay, sí, okay. Yo sé. No tiene sentido ponerme uno arriba de otro, pero es muy entretenido. Lástima que no hace invisible algo gigante. Bueno, ¿quieren que intente hablar con Galix también? A ver si accede a quedarse tranquilo. Creo que no va a pasar, pero... Teníamos una poción para cambiar el tamaño. Es verdad, podríamos hacerlo más pequeño durante un tiempo. Gracias, tío. Ah, no era para ser más grande. No, es para las dos cosas. ¿Y quién decide? Escuchan y sienten cómo se derrumba un pedazo de la casa mientras el monstruo camina simplemente por ahí. La persona que toma. ¿Cómo hacemos para que piensen eso? ¿Lo preguntamos? Quizás le podemos decir. Mientras está tomando eso, deberíamos preguntarle, ¿no? Sí. ¿Y a dónde lo vamos a llevar? ¿Al bosque? Para que vaya a... Para que sea libre. O alguna manera de transportarlo al Jacob, o a algún río, o a algún mar. Está bien. Ustedes saben que están en un lago ahora, cuando... para entrar acá, y hay un río que baja del lago y va directamente hacia... Es por donde fueron los otros Grunts, de hecho.
Bueno, podremos ofrecerle eso. Seguí tus instintos hacia el agua y el agua te va a guiar a... Probablemente llegue, yo creo que vos lo sabés. Son como, ¿cuántas cabezas eran? ¿10? Algo ¿15? así. No sé. Bueno. Bueno, tenemos un pseudo plan que puede salir muy mal. Voy a ir a Galix, ayúdame, vamos a intentar sigue en la casa pisando todo. Está, parece que paseando. No, no, no. Ay, por favor. Es una cosa gigante que no tiene muchos objetivos acá. Todo para él parece ser, digamos, de papel, así que. Le tiro un mensaje y te pregunto si se puede acercar con cuidado. Se detiene. Y se acerca a ustedes como arrastrando algunos tentáculos, los otros los tiene más adelante. Algunos los usa como para apoyarse y moverse todavía. Y se para inmenso frente a ustedes. Tenemos una oferta para hacerles. Es sacarlos de acá, a un lugar donde haya agua y mucho más espacio para andar. Hacemos una tirada de persuasión. Todo esto, Albóndiga y Galix están los dos así. Albóndiga está brillando y vibra un poquito y Galix está con los tentáculos, se mueven para adelante y claramente está haciendo algo. Duelo de mentes. Sí, a ver. Bueno, persuasión. 19. Galix se mira así y asiente. Ok. Pero necesitamos colaboración de su parte. Porque vamos a atravesar un espacio con mucha gente. Y si de alguna forma son reconocidos, van a intentar atacarnos a todos. Deme otra tirada de persuasión. Carajo. Doy mi más cuatro. Me queda uno. Ay, gracias. Esto es entonces 12 y era un... Bueno, 18. Alex te mira, por un instante frunce el ceño, pero Perdón, asiente. es más 5, no más 4. Ah, 19 de nuevo, bien, bien. Gracias, Vance. Ok, bien. La última parte. Vamos a tener que hacerte pequeño. Tenemos una poción. Alex hace ruido. Entre sus tentáculos se escucha. Sí. No quiere. Y con los tentáculos le pega al piso y arranca un árbol del otro lado. Lo revolea hacia la nada. Bien, pequeño no. Si te hago invisible, ¿te gustaría? ¿Es una tirada de persuasión? Oh, 22. 22. Alex te mira, asiente. Oh. Okay, bien. Cállense a vuelta y mira a Odin se cae y les cuenta. Va a acceder, no quiere hacerse pequeño, por eso se enojó como vieron recién, pero no le parece mal la idea de ser invisible. Hay algo más, dice Alex, y se entromete en la charla de todos ustedes. Quiere contacto. 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 Eso es lo que entendí. Con Gashacot. Contacto. No Me entiendo. acerco y le abrazo la pierna. Algún día también se acerca y le apoya la cabeza. Ese contacto. Okay. Bueno, va bien, seguí haciendo lo que estás haciendo. Ustedes también. Ok.
Estiro mano de mago y le hago pat, 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 pat. Claro, ahí. ¿Está bien? No. No, no, no. No, ahí. No. Cal. ¿Qué? Dole. Cal. Vení por esta sandía. Abrazar. ¿Por qué abrazarlo? Capaz que quiere cariño, no sé. Porque se siente mal. Bueno. Y lo toca así con la palma de la mano. Alex asiente. Bien. Bien. Quizás con esto lo podemos mantener tranquilo mientras va avanzando. Mientras vos estás ahí de lejos, ves cómo los tentáculos de del monstruo están rodeándolos a los tres que lo están abrazando. Qué horror. Ay, Kaiden vuelve de nuevo, se le acelera el corazón un montón y está como pat, 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 pero ay, Dios, qué odio esto, tío, odio esto. Y ustedes sienten los tentáculos de él en su espalda, devolviéndole ese cariño. Gracias. Una de las cosas que notan, súper súper rara, es que el veneno de ustedes se absorbe rápidamente en la piel de él. Y la piel le brilla un poquito más. Oh, tiene sed. Necesita agua. Sí. Bueno, caemos directo en un lago. Bueno, si quieren nos vamos. No sé si será de día o de noche en el otro lado. Es de noche. Cali dice, mira, si le dan agua, se hace chiquito. Lo acepta, pero le tienen que dar agua. Bueno, no tenemos forma. ¿Había una fuente en el jardín de Burralos? Atrás, sí, hay una pequeña fuente. Kaiden va hacia la fuente. Salís de los escombros, das vuelta a los escombros y ves a la fuente. ¿Todavía tiene agua? Destruida, pero tiene un poco de agua, sí. Bueno, uso Shape Water para tirar la agüita. Pip, pip. Le llevas el agua. ¿Está muy lejos? Sí, está del otro lado de la casa. No voy a llegar con Shape Water. Me asomo. Galex, decirle que venga para acá. Con toda naturalidad hablando de los otamentes. Ay, dioses. No escuchas nada, no ves nada, pero el resto de la gente sí. Galix le presta atención al monstruo gigante, quien atraviesa la casa como si no estuviera ahí, destruyendo más todavía lo que queda, en dirección hacia Kaiden. Y llega, rompiendo una pared. Le tiro, bueno, me pongo lejos para que no me caiga ningún escombro de nuevo. Cuando nota que hay agua, se tira encima del agua. Okay. Bueno. Empujándote a vos, para el costado. Y notas lo mismo, la piel empieza a ser un poco más brillante. Por lo menos el pedazo donde se mojó. Y se siente todavía más recuperado. Escarba un poco ahí abajo donde estaba el agua y hay un poco de barro. Se lo tira encima, se mancha todo de barro. Y vuelve con los demás. Y ustedes lo ven. Tiene un poco de barro sobre la cabeza. Parece estar relajado. Bien. Una cosa menos. Bueno, ahora puede hacerse pequeño y... lo puedo hacer invisible. Y lo guiamos directo hacia el río si él va hacia el mar. Exacto, sí. Bien. Sí, va a conocer, creo yo. La manera de llegar al mar. Es un mejor plan que el que teníamos, así que es algo. Es algo. Bueno. ¿Nos vamos? Sí, yo creo que ya es hora de irnos y... descansar. ¿Pains? Sí, sí. Bueno. Dejó de abrazarlo. Se seguía ahí pegado a la pata. Ay. Está lleno de escombros. Y barro. Y barro. El barro no me molesta.
Kaiden saca el frasquito, lo destapa y se lo da a Sandía. ¿Cómo? Se lo tiende para que lo agarre con uno de sus tentáculos. Supongo que lo puede agarrar. Extiende el tentáculo, te agarra el brazo. Pero, y te levanta a vos también. No. Toma, abre la boca. Cae el líquido sobre encima de su lengua y que apenas parecen unas gotas y Kaiden siente el vapor cálido y horrible de todo lo que estuvo comiendo gente, ¿no? Principalmente. A Kaiden se le cae una lágrima. Y por un instante ves ese abismo oscuro. Sí, ya lo sé. Te suelta en un costado. Kaiden se queda quietita, muy paria. Un momento después empieza de aparte, ¿no? De como a burbujas del cuerpo. Se agranda esa chica. Y se empieza a comprimir. Y queda. No queda tamaño bolsillo, pero. Mucho más accesible. No tienen que mirar hacia el sol para ver la cara. Ahora está, digamos. Dentro de todo, hay un tamaño manejable. No ocupa la calle y pedazo de la casa. Ahora simplemente ocuparán un poco de la calle. Bien. Vamos. Sí. ¿Qué más? Nada. Tengo que decirle a mi pierna que se mueva. Pierna, muévete. ¿A tu pierna que se mueva? Sí, Cal, acabo de ver el estómago de una criatura gigante. Sí. Ok. Estaba dentro del estómago. Sí, pero era distinto. Fue ¿era peor? Considerablemente distinto. No, yo no diría peor. Yo diría distinto. Una situación distinta. Bueno. Bueno, sí. Kaiden se acerca a Sandía. A Sandita. Está intentando arrancar un arbusto y no puede. Y le... ¿Qué? ¿Galix, le puedes decir que se quede quieto un ratito? Se da vuelta y te mira. Y... lo hago invisible. Desaparece. Ok. Bien. Crucemos ese portal y vamos a dormir. Vamos. Porque necesito bien dormir. Ahora, yo hasta donde sé. El plan de ustedes es atravesar el portal, guiarlo hasta el río y decirle anda para allá y que se maneje. Sí. Bien. Está bien. Hacer un volante y se maneja. Perfecto. Mientras se dirigen al portal, vamos a aprovechar y vamos a hacer la pausa. No se vayan, ya volvemos. Son unos minutos para ir al baño y tomar agua de nuevo. Ahora. Regresamos. Cuando nos habíamos ido,
nuestro querido grupo negoció con un montón de gente, con Galix, el azotamente, por el cristal, con demonio rana este, fabricado por los científicos de Ralos, para finalmente llegar a la conclusión de que el azotamente puede irse, tal vez esté cerca para negociar o para trabajar juntos en algún futuro, proveyendo información. Y el objetivo que tenían con el demonio este era guiarlo hacia el lago, que camine por el río y que sea libre como el viento. Lo hace sonar tan malo el plan, León. Gracias. Tengo que comentar lo que está pasando. Así que vamos a volver a la ciudad. Oh, sí. Uy, ¿por qué se ve tan mal? Hey, gracias por el chile, Nota. Gracias, Nota. Y gracias, Friedman. Qué bueno que te sumes. Bien. Galix abre la llave que se genera esta puerta en los bordes de la isla y la atraviesan. Sienten a el demonio caminar atrás de ustedes porque va jadeando. Algún día se desliza al costado de Kaiden y Galix también los acompaña. Los recibe una luna llena. Apenas algunas estrellas brillan. Necesito que alguien dibuje esta escena. ¿Por qué No, no? no me pidas tanto. Frente a ustedes, el Palacio de las Luces. Una civilización súper desarrollada, sumamente fundamentada en la magia y principalmente guiada por los Tiefling. Lo primero que escuchan es un splash atrás de ustedes. Y detrás de ustedes está el río. La ciudad está tranquila, se escuchan personas por ahí. Se escucha que, como que si fuera una noche común afuera. Hay negocios, se ve que es temprano en la noche, no es como muy entrado en la madrugada ya, serán entre las 10 y las 12 de la noche, así que hay gente yendo y viniendo, mercaderes, personas que trabajan y demás. Galix, instantáneamente. Se despide de ustedes y se meten las alcantarillas. Nos mantenemos en contacto, ¿no? Creo que ya se fue. Responde que sí. Oh, bien. ¿Estás de confiar de él? Sí, eso no va a hacer que deje de confiar. Quiero ir a dormir. ¿Podemos ir a dormir? Creo que Por favor. Sandía se fue. ¿A dónde vamos a dormir? ¿A lo de Freely? Freely va a tener que cocinarnos una cena y armar camas decentes por este anillo. Va a tener que rogar por este anillo. Sí. Bueno, vamos para lo de Freely. Cruzan la ciudad, claramente con el peso de sus decisiones en las espaldas. Viendo a gente totalmente ingenua lo que está pasando, totalmente desconectada de la realidad que ustedes ven de la ciudad. Al principio tal vez la ciudad pareció linda, bella, llena de colores, luces y cosas interesantes para hacer, pero cada día que fueron pasando acá se volvió un poco más oscura y el Palacio de las Luces no es tan iluminado como algunos querrían creer. Así llegan a lo de Freely. Tal vez la única persona que los acepta de alguna manera acá. No, no, no le queda otra. Entran, me imagino, o van a tocar la puerta. No, tenemos la llave. No. Llave es todo. Hola, estoy en mi casa. Honey, Exactamente. Encima Kaiden está llena de tierra. Debe estar rota la camisa, roto el pantalón. Tiene manchas de sangre de lo que antes había sido su cuerpo todo roto. Seguro debe ser un desastre. Lo único impecable en Kaiden es el sombrero. Y está por ahí nomás, probablemente. No, no, el sombrero está impecable. Los recibe una casa llena de olor a dulce y como muy muy tranquila en comparación a afuera. En el living donde ustedes suelen pasar tiempo, está Zuman sentado comiendo un pastel. Está la torta entera y le está comiendo desde ahí. Caen, se tiran en un sillón.
Hola, Sumen. Te da el tenedor de él que está usando, ¿crees? Agarra el tenedor y pica desde el sillón y se lleva la boca tirada en el sillón. ¿Ustedes quieren? Sonriendo, como siempre, con sus cachetes inflados. Sí, y agarra un pedazo con la mano. ¿Lo hiciste vos? Sí. ¿En serio? Sí. Wow, está genial. ¿Quieren algo más? ¿Quieren comer? ¿Agua? Ahí vengo. Se levanta Sumen, grandote como es, medio torpe, se choca a los sillones. Y se va a la pieza. Ay, me muero de amor. Viene con una bandeja con jarras de agua, vino, cerveza, masitas, panes, mermeladas y quesos. Y se las pone adelante. Kaiden los mira como... gracias, conmovida. Y empieza a comer. Y le tiemblan los hombritos, como no puedo creer esto. Y se queda en silencio, comiendo, tranquila, cada Sume. Bocadito. Sume los mira comer, con su sonrisa así enorme, como siempre. Se tira agua en la cabeza. ¿Me dejas revisar el anillo? Ah, oh, sí. Sí, se lo saca del bolsillo y se lo da a Vines. Quiero ver si tiene algo particular. Dale. ¿Vas a hacer alguna un hechizo o vas simplemente a inspeccionarlo? A examinarlo con detenimiento. Bien, hace una tirada de acá. Ok. 22. Mirás este anillo de que tiene un aro muy muy delgado, pero en la parte superior, en vez de ver una gema, parece haber un... como si fuera un pergamino muy muy chiquitito, todo doblado en sí mismo. Tiene unos símbolos arcanos ahí que están escritos, parece que está cerrado ahora. Este pergamino está hecho en el metal, o sea... Es de metal, sí. Una escultura de un pergamino. Ajá. Okay. Diminuto, con mucho detalle de pergamino, pero diminuto. Me voy a recalzar los goggles para ver si puedo, con las lupas, ver un poco mejor los detalles. Bien, haz una tirada de percepción. Va, de investigación también puede ser la que vos quieras. ¿De investigación? Dale. Sí, es ahí, vale. 21. Bien. 21. Te calzas los goggles, haces el zoom de siempre, que se hace chiquitito el lente. Y te miras. Por lo que ves, adentro del pergamino hay mucho texto escrito. Lo único que alcanzas a leer es la parte de arriba, que dice: como ciudadano del Palacio de las Luces, yo Tifling. Y después el resto es ilegible. Kaiden, ¿reconoces estos símbolos arcanos en este anillo? ¿Reconozco algo? No tiro arcana. 5. Calza cerca y mira los símbolos arcanos. Para vos, tipo, esos símbolos arcanos que dicen son como linitas chiquititas en el pergamino. Muy extraño. 25. Sumen todo esto. Vos porque lees con el coso. De todas maneras, no es un lenguaje que se lea el arcano. Es funcional a la magia, no es al lenguaje habitual. Okay. Si hubieras estado en Infernal, sí lo lees. A todo esto, okay. Sumen recarga las jarras de agua y la comida. Está sellado, necesitas una palabra para abrirlo. Claramente, esto es un hechizo de cerradura nomás. Oh. Es un hechizo que se abre con una palabra clave. Supongo que Frilly la debe saber. Capaz que es una palabra en Infernal. Puedes probar con... Ábrete. ¿Mm? Y no digo eso, ¿no? No, capaz que es algo propio de...
su historia, hueco, simbolismo y esas nimiedades de ellos. Es como, odiamos a los Grunts. Cadena abiertamente se ríe, puede ser. Y prueba. No funciona. Obviamente que no. Todo esto se abre la puerta. Y la ven llegar a Freely. Pero esta vez tiene un vestido de noche. Es un vestido negro, muy, muy elegante. Se le ajusta el cuerpo y tiene una línea azul que le recorre el pecho y baja hasta uno de los costados de su pierna. Okay. Está muy maquillada. Tiene un color bien púrpura a los labios y tiene delineados los ojos. Y los mira ustedes. También está muy bien peinada, con una hebilla dorada que resalta con todo su atiendo oscuro. ¿Qué? Mira rápidamente el agua en el piso, el sillón todo mojado donde está Cal, la comida esparcida por todos lados. Pónganse cómodos. Veo que la estás pasando bien igual. Sí. Y se tira otra jarra de encima. Ah, muy cómodo. Nos odia. Cierra la puerta detrás de ella. ¿De dónde venías? Tan ocupada. Vengo del palacio, tuvimos una reunión nocturna. Mira. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo se sienten? Los veo... ¿Destrozados? Un poco mejor que siempre. Ah, no. No, no. Un poco mejor. Los he visto en situaciones peores. No. No. ¿Consiguieron lo que... el anillo? ¿Lo tienen? Sí, lo tengo acá. Y Kaiden come un pedacito de torta. Lo mira con anhelo. Y Kaiden lo sabe. Y está disfrutando mucho lo lento que está comiendo ese pedacito de torta. Se sienta en un banquito. Muy, muy elegante, manteniendo la postura, obviamente. Suma cocina muy bien. Mm-hmm. Así es. Eso viene del lado de padre. Mm-hmm. Bueno. O sea, que vos sos mala cocinera. Sí. Mi familia también le dice. Ah, así que, ¿qué novedades hay en el hermoso palacio, el lujoso palacio del que venís? Se está por llevar a cabo algún festival. Al parecer es algo nuevo. Quieren promover valores, decir amor. Valores. ¿Qué valores? Esclavizar a Grunts. Estamos hablando de monedas de oro, monedas de plata. No, las monedas de oro son falsas, Cal, no lo olvides. Ah. Cierto. Pica de nuevo la torta y come otro pedazo de torta saboreándolo. Entiendo que se sientan así, no entiendo. Es verdad, es verdad. Las tierras de Ciramón no fueron muy bondadosas con enseñar a los Grunts. Ay, pero vos podés comer todo eso, ¿no? Yo puedo hacerlo, yo puedo intentarlo. Claro que sí. Tal vez nunca tenga el poder suficiente como para sentarme en el trono y decir desde ahora más queremos a los Grunts, pero puedo empezar el movimiento que genera un cambio. Es difícil, toma mucho tiempo, pero vamos. Kaiden la ignora y le interrumpe y les habla a los dos Grunts en Grunt. ¿Le decimos? Les pregunta. Lo de el mago este o la maga que lo estaba traicionando. Creo que sí. Lo debes saber. Sí, pero si quieres torturarlo un poco con eso, adelante. Va a decir que lo sabe, pero seguro que no lo sabe. Si empieza a decir que ay, sí lo sé, no le sigas contando. Y listo. Vamos a ver qué dice. Y cae en la mira. ¿Sí? Te presta atención. Esa triquiñuela que tenías con los guardias no funcionó del todo porque habían guardias. ¿Habían guardias? Sí, habían guardias. Pero no estaban todos. De hecho, ahora mismo están volviendo. No lo sé. Van a encontrar nada, pero está bien. Antes de continuar, ¿Ralos está en qué condiciones? No existe. Bien,
Cuando vos decís no existe. Lo masticó una criatura. Creo que es la mamita. Sí. Bien, gracias. Gracias. De nada. Y toda esta gente y estos contactos que decís que tenés, Freely, ¿estás segura que podés confiar en todos? Supongo que vas a decir que no, porque una persona inteligente diría que no. Y cae en muerde otro pedacito de torta. Y no, eso es verdad. No se puede. La política es un juego muy delicado. Sí, pero basta de hablar de floriturías y cosas así enredadas. Anda al grano. Bien, llegado el momento que yo tenga el poder que tenía Ralos, no voy a poder confiar en nadie de estas personas como ahora, pero voy a tener el poder de decirles qué es lo que tienen que hacer. ¿Y eso en qué confías? ¿En quién? Y en ustedes, ¿no? Los nosotros somos tu única opción, Freely. No, da pero lástima eso. No. Hay otros contactos en el palacio. Algunos condes, algunos duques, hay el sobrino del príncipe. Todos son personas que nos encontramos en la misma situación ante la invasión. Bien. Es algo muy complicado. Porque acá yo estoy para ayudar a los Bruns. Sí, yo les voy a recomendar cosas a los Bruns sobre quizás política que me hayan enseñado a mí. Y necesitamos saber que estamos apostando en una figura fuerte y confiable. Y Kaiden mira el anillo. Se para, se sienta todavía un poco más erguida y endereza la espalda. ¿Sí? ¿Me estabas diciendo? Sí, eso que dije. Bien. Si me conceden el anillo, voy a ser esa figura de autoridad. Voy a tener mucho poder sobre los gremios. Y los gremios, en definitiva, están ahora mismo trabajando para la invasión. Ajá. ¿Y quién está trabajando en contra tuyo? Y, bueno, Ralos. Los gremios de mercado de artífices y carpinteros y herreros están principalmente siendo extorsionados ahora mismo para seguir creando armas y barcos y lo que sea. Para ir a invadir. Ahora, hubo un intento de detener esto con algún tipo de rebelión y cosas así, pero fueron diezmados por la fuerza de, bueno, Ralos y los... ¿Y qué me decís de este extraño gremio que hay escondido y súper misterioso de magos que se dedican al espionaje? Hay... ¿Cómo saben esto? Hay una policía secreta del palacio que se dedica al espionaje, pero principalmente están en Manarum o en el Crisol, no están en Cinnamur. Bueno, error, están en Cinnamur. ¿Cómo que están en Cinnamur? Sí. ¿Y a quién están investigando? A vos, Freely. ¿A mí? Pero yo soy una funcionaria del gobierno. Creo que eso es tan buena política como cocinera. Ouch. Eso es traición. No, eso es traición. Bueno, te estamos diciendo lo que descubrimos en la casa de Ralos. Había uno de estos sujetos, con la cara obviamente tapada. ¿Cómo estaba tapada? Cal, ¿alguien? Si ustedes recuerdan cómo estaba tapada. ¿Cómo estaba tapada? ¿Tenía como un humo en la cara? Creo que sí, ¿no? Sí, tenía como un humo en la cara, sí. Sumen, por favor, andate a dormir ahora, ¿sí? Le dice. Ay, siempre le echas. El Sumen se levanta, lo saluda esta mañana. Sumen, gracias por todo. Eso es terrible. Y es información muy preciada también. Parece que el rey está indeciso. ¿Indeciso en qué? Y claramente no sabe qué hacer. Hay muchos funcionarios que quieren la invasión, otros que no. ¿Por qué tendría a sus espías entre nosotros? Quizás porque le gusta muchísimo la idea de ir a Gachacot. No estoy de todo convencida de eso. Es un esfuerzo muy grande. ¿Qué pasa si en la mitad del viaje hay una tormenta y la mitad de los barcos se pierden? Eso puede peligrar la invasión, puede generar un montón de conflictos. Es realmente difícil que van a hacer.
Mientras tanto, todo el tema de dejar descuidada la ciudad y los ejércitos siendo divididos. No sé qué tan seguro está. Me parece que quiere saber, digamos, cómo está el pueblo. Bueno, supongo que después con esto de que Ralo fue destruido y su casa hecha añicos hasta los cimientos, va a estar menos convencido porque claramente hay una fuerza poderosa opositora en cuanto a esa idea de la invasión a Gallacón. Es verdad, suena bien. De nuevo, estas ideas necesitan una voz que tenga el poder y la potencia de sonar entre todos. Y el anillo. Sí, una voz que sepa estas cosas de antemano y no se las tengan que decir simples tres pichis que aparecen de la nada para hacer su trabajo sucio. Tengo que admitir que, perdón, Freely, lo estoy disfrutando un poco Lo bastante. entiendo, lo entiendo. Está bien. Por lo de los valores, sobre todo. Todo por la nariz. Nada, había juntado para armar todo esto. Sí. Bueno, creo que se cuenta solo. No. Entiendo. Ay. Como se imaginarán, la política es un juego muy delicado, con muchos ángulos. Yo estoy haciendo mis cosas por mi lado. Quiero ayudarlos. Bien. Ah, los ayudé antes. No. La De hecho, recuerdo. ahora me acuerdo. Ay, gracias, Freely, por hacerme acordar. Nos debes un pase de navegación para todo el mar de ese amor. Sí. Gracias, Freely. Mira, me había olvidado. Lo puede conseguir, no hay problema. Sí, claro que sí. Genial. Bueno, creo que podemos discutirlo con la almohada y mañana llegamos a un acuerdo, ¿no? Entiendo. Levanta y se acomoda el vestido. Duerman bien en mi casa. Sin problema, por favor. Gracias. Avísenme si necesitan más antes. De... Te vamos a No, avisar. creo que vamos a estar bien, ¿no? Sube. Con pasos pesados. Y quedan solos una vez más. Solo está el bondi. Además de ustedes tres. Al lado de Kayan. Ay, ay. ¿Qué piensan ustedes dos de todo esto? Voy a pensar. Todos unos traicioneros, básicamente. Sí. Sí. Esa es El una de único las en que razones. podemos confiar acá es en Sumen. Sí, iba a decirle eso a Freely cuando dijo, ustedes pueden confiar en mí. No, claramente no. Sumen nos dio de comer y nos trajo hasta tu casa. Es caro. Las monedas de oro. ¿Qué? Esa es una de las razones por las que nunca me dediqué a estudiar política cuando tuve la educación de mi familia. Es todo un asco y un nido de víboras. Bien, entonces, yo mucho de política no sé, pero habría que tratar de persuadirlo al rey para que no invada Galchacot. Eso dijo Freely. Y Freely le dijo que haya un mago espía en la casa de Ralos es un claro indicio de bla, 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 bla. El rey tiene dudas, pero a nosotros Helix nos dijo, el mago está ahí porque hace de espía contra Freely. Así que no sé. El problema es que si están queriendo invadir en Galchacot por los recursos, no van a dejar de hacerlo solo porque se lo pida más bonita. Simplemente, o sea, si necesitan recursos, los van a tener que sacar de algún lado. Lo único que Exactamente. podríamos llegar a hacer es ofrecer una mejor alternativa, pero ¿qué otro reino podemos ofrecer para que invadan? No tiene sentido. ¿Estás seguros que no hay nada en su tierra que quieran? El Gran Pavas quiere Agua el mundo de... estancada. Es un... Perdón. Probablemente la ciudad de los tritones. Estaba pensando en eso. El Gran Pavas te había pedido la ciudad de los tritones. ¿Ustedes siempre estuvieron en ese lugar? ¿No hubo nadie antes de ustedes? Donde nosotros... O sea, acá estabas hablando de Gallacot, la ciudad de los tritones. No, Gag Shakot, sí.
Quiero hacer memoria, a ver si Tiene recuerdo. historia. Ah, 24. Bien. Vos sabés que antes de que los Grunks lleguen a ese lugar, no era un pantano así todo lleno de jungla como es. Había algo viviendo ahí. Cuando los Grunks llegaron ya estaba vacío. Así que lo que hicieron fue empezar a generar ríos y traer agua que estaba de subterránea entre esas montañas para inundar todo y hacerlo. Pero sí, había alguien ahí. No estás segura de que hay algo que tal vez te falta. Pero por otro lado, algo que saben es que la historia de Gacha God es algo que se cuenta de boca en boca y no hay registros. A ¿Quién menos nos que vendría? le pregunten a alguien muy muy viejo. La tortuga nos vendría acá. Sí, pero creo Es cierto que que además había rompe con tu mucha historia de historia. Gacha God. Sí, y se volvió historia gracias a Ralos. Eso fue un mal chiste, Kaido. Perdón, no lo había pensado en forma de chiste, y es verdad, ahora que lo decís. Tienen, se me acaba de ocurrir algo. Ustedes ¿Tenemos? ¿Tienen a uno de los huesos de la tortuga? No. Ay, pensé que te habías quedado con esa cosita que rompiste. Bueno, mañana tenemos cosas que hacer. Van quiere ir a ver al artífice, yo tengo que ir a la presión y al parecer vos también, Cal, porque ahí estaba la cosa burbuja del abismo que crees. Sí. Ahora que me pongo a pensar como que el gran Babas no está interesado en Gacha God. Ya está justamente interesado en la ciudad de los tritones. Así que yo creo que quieren armar una base en Gacha God, estoy seguro. No creo ¿Vos que decís que quieran esto es una...? explotar a Gacha God por recursos. Eso de los recursos yo no lo creo. Que van a agarrar un par de palmeras, un par de, no sé, frutas. ¿Vos A no estás ser diciendo que que...? haya algo Perdón. más antiguo en Gashakot que Gashakot. Bueno, sabemos por los gigantes que nos encontramos que antes de que llegaran otros dioses, estaban los gigantes estos, y entre ellos eran dioses como el Gran Babas. Quizás tienen que ver con eso. Pero ¿cómo lo sabrían? Si nosotras, o sea, si nosotros que vivimos ahí toda nuestra vida no sabemos sobre la historia de Gachacot porque no hay muchas bibliotecas en el pantano, ¿cómo alguien sabría lo que había antes de que existiese Y nuestra ciudad? la información tiene formas de llegar a las personas y mentes adecuadas. No tengo idea, por ejemplo, por qué Theseus está tan interesado en Gacha God. Que yo sepa, no había salido nunca de la Casa Marala. Y de repente sabe un montón de cosas. ¿Cómo se enteró de eso? No estoy segura. Probablemente por el explorador. ¿No será Quizás. Teseos el explorador? Era un tiefling, ¿o no? Era un tiefling, pero Teseos No es un tiefling. se puede capaz Hasta donde transformar. sé. No puede transformarse en tiefling. Poder puede. Que yo sepa, siempre lo vi humano. Bueno, justamente, ¿cómo podrías llegar a saber que se disfrazó de tiefling? Sí, no sabes cómo es su experiencia. No, no se va a disfrazar de un Teseos Tiefling, me imagino. Y no, por eso. Quizás, quién sabe. No sé. No sería la primera vez que alguien de mi familia está metido en algo así, pero... ¿Cuántos años tiene Teseos? No tengo idea, Carl. No tenemos esa relación. Porque esto creo que fue hace mucho tiempo. ¿Qué dice? Sí.
Bien. Ok. Habrá que consultarlo con los sueños, imagino yo. Porque probablemente va a aparecer el gran vado y me va a decir, No lo llames. no, yo no lo llamo. Amiga. Va a aparecer solo. Sí, pero el Bondi la última vez terminó sin energía. Ah, sí. Bueno, pues. Ah, Cal. Sé No que te te voy critiqué por esto antes, perdón, pero hey, fue una gran idea y prometo nunca más volver a hacerlo. ¿Podés prestarme algo de la ropa que te robaste de la casa de Ralos? Ya te pedí perdón te pedí perdón de antemano, no lo disfrutes. Yo sabía que iba a ser una buena idea. No tenías ni idea, Y pero es tuyo. empiezo a sacar ropa. Como te dije, son vestidos muy Oh. elegantes. Qué También se robó cinturones. botas Guantes, botas. Ah, El botas libro, no me medieval. acuerdo quién tenían los dos libros. Cal. También yo. Yo me ¿Y quedé con vos? todas las otras cosas Del baúl. de quería. Bueno, supongo que me voy Sí. a quedar con esto. Algo de esto. Okay. Gracias, Cal. No, de nada. Y empiezo a poner de nuevo todo lo que no agarró. Bien. Después veo que agarró, que alguien agarró Está como bien, pipi, 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 así. está bien. Ok. Para que lo dejes usar. Ah, para cambiarme, porque básicamente ¡Ah! la ropa que tenía. Te vas a vestir como una. No. Persona. Una noble tifling. De la nobleza. Una noble tifling de la nobleza. ¿Y te vas a transformar en Tiffany? Poder puedo, pero me va a llevar, me va a consumir energía, no, no da. No. Bueno, entonces, mañana, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a la prisión esta. Sí. Y otra vez. ¿Qué es? ¿Cómo me van a prestar atención a mí? Yo no puedo ir a hablar y decir, hola, soy Cal, vengo a hablar sobre la bruja del abismo. Probablemente me metan adentro de la prisión. No creo. Habría que preguntarle a Freely a ver qué piensa, pero si le consiguió una audiencia a Vines con el artífice del rey, no veo por qué vos no puedas acompañarnos. No, sí, eso completamente. Pero hablaba más específicamente sobre averiguar cosas sobre la bruja. Pero no. Ah, si no vas a levantar sospechas, decís, sí, eso quizás. Está bien. Pero bueno, algo se me va a ocurrir. No sé. Quizás con la cama, quizás con el gran babas o con albóndiga, mi sueño. Probablemente está ahí dando vueltas. Bueno. Bien. Entonces creo que. Hora de dormir. Sí. Y se Bien. echa un último jarrón de agua encima. ¿Van a dormir todos? Sí, alguien se saca el sombrero, se lo pone arriba de la cara y se queda despatarrada ahí durmiendo. El ruido de la ciudad se va apagando conforme se hace más de noche. Y todas las personas, cada una se va a su lugar. De todas maneras, la noche siempre es horario oportuno para ciertas personas. Sobre todo las que no quieren ser vistas. Como Alex. Vale, sí, perfecto. Descansan plácidamente, bien profundo, sin ningún tipo de interrupción. Finally. Se despiertan a la mañana con de nuevo olor a masas dulces y frutas. Tú me le estás sirviendo el desayuno. Es un amor ese Está chaboncito. vestido con la ropa de la escuela, así que cuando termina de poner la cosa le saluda con la mano y se va a la escuela. Oh. Chao, Suman. Chao, Sumen, dice. Los mira a ustedes. Cierra detrás de él. Dice el Carlos mensaje. la mira como diciendo, ¿por qué repetí lo que digo Y Caden está desayunando. Sabe cocinar demasiado bien. Deberíamos ofrecerle un lugar en el Nube Solitaria. yo?
Ah, pero está en la cantante. Sí, claramente. Se ajusta la... Ay, se me fue la palabra. La bata. Ah. Gracias. Se ajusta la bata. Bueno. ¿Cómo vamos a continuar, eh? Y nosotros ahora íbamos a desayunar. ¿Te querés sumar? Sí, agarra una galletita y come. Está en silencio, con una sonrisa, comiendo, probando todas las cosas que hay ahí en la mesa. Hay mucha fruta hoy en la mañana. No, no tantas masas, pero sí. Pero hay uvas, duraznos, manzanas. Bueno, dice. Oh, Freely, dice Kaiden con toda la boca llena. Traga. ¿Qué andas, Omen? Siempre estás solo. Mira, un poco parejo. No, no tiene muchos amigos, es verdad. Es distinto. ¿Y eso es malo acá? No es algo malo. Ese es algo que molesta. Bueno, un poco medio triste. Los más pequeños lo solían tratar mal en la escuela. Nunca pudo avanzar muy bien con el resto de sus compañeritos en mágicas. Y tiene. Va a la escuela porque quiere ir, porque es un niño y él dice que los niños tienen que ir a la escuela, pero. Pero yo no le veo mucho. Tal vez en algún futuro lo cura, pero no. Ahora. Podríamos empezar una pasantía en el lugar solitario. No. Los índices de mortalidad no son para nada altos, así que Kaiden se ríe para adentro. No sé. Él tiene una vida muy rutinaria. Con ustedes se rompió un poco la rutina. Es como. Pregunta mucho por este muchacho Edur. Sí, Edward volvió al barco. Bueno, la vida de un marinero bastante rutinaria. Sí, es verdad eso. Cocinar, limpiar. Entrenar. Sí. Volver a cocinar, volver a limpiar. Yo no digo que no pueda. Tiene otros tipos de requisitos. Él. Ustedes solo lo vieron en uno. Antes en cada día. Aprecio mucho que lo quieran. Él los quiere, se siente cómodo con ustedes. Pero hay que tener otros cuidados con él. ¿Qué clase de cuidados? No siempre puede dormir. Le cuesta mucho concentrarse en otras cosas que no sea la tarea que tenía puesta enfrente. Le puede generar problemas como hay que cambiar los planes y cambiar los planes. Situación muy difícil. Y mira como para la distancia. Y medio perdida. Ay, sube como yo. Eso. Es Claro. un amor. Es un angelito. Pero bueno. Entiendo que quieran y piensen que en su barco va a estar mejor que acá. Lo dudo mucho. Acá ya sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo. Sí, no, por lo que contás. Es como que tiene su lugar seguro y sus cosas de que sabe dónde están y qué quiere hacer. Así es. Supongo. Igual se lleva bastante bien con Edur. Bueno. Sí.
se sienta un poco mejor y pueda abrirse un poco más a la flexibilidad de no llevar justamente una rutina. No lo sé. Quizás. Tal vez es muy joven, pero tal vez. Bien, entonces vamos todo a la prisión. ¿Cómo es? Caen saca el anillo del bolsillo. Creo que se lo ganó, ¿no? Creo que fue la primera respuesta sincera, sincera que dio. ¿O no? Se lo extiende a Frilly del otro lado de la mesa con mano de mago. Lo agarra. Instantáneamente le cambia la expresión. Una sonrisa medio demoníaca la posee. Y se pone el anillo lento, saboreando cada instante de lo que está pasando acá. Y ahí se acabó, chicos. Detrás de ella, la luz de la mañana la ilumina su silueta, dejándola en absoluta oscuridad su expresión. El anillo brilla en su mano con un fuego rojo. Y se abre el pergamino y se extiende. Y ella lo mira. Las puntas de sus dedos que están en contacto con el pergamino están encendidas a fuego. Lo lee. Agarra uno de los cuchillos que tienen ahí. Se pincha el dedo. Y escribe en el pergamino. Desenrolla y se vuelve a guardar en su mano. Una suerte se acuerda de hacer así. Quizás eso tiene que ver con los libros que te llevaste vos, Cal. ¿Libros? ¿Te llevaron algunos libros? Sí, pero son Dice. nuestros. ¿Puedo verlos? No. Está bien. Tengo que cambiarme y ir a la. Antes de ir a la oficina, recordá que te tenemos que acompañar. ¿A dónde? No, a la oficina. Baggins tiene su cita con el artífice. Yo tengo que ir a la prisión de Busir. Cal quiere acompañarme a la prisión de Busir. Bien, por una cuestión de organización, creo que lo más seguro ahora es ir a hablar con el artífice. La prisión podría esperar día o dos hasta que conozca más o menos qué hay ahí abajo. ¿Te parece? Ahora me voy a cambiar. Sube. Apúrate. La van a esperar a que se cambie. Sí. La ven bajar. Nunca la vieron tan hermosa ¿Qué? a Frilly. Esta vez tiene el peinado, está como recogido sobre sus cuernos y le da como una imagen de poder. Tiene unos zapatos muy delicados, pero cómodos. Una falda que le llega hasta por debajo de las rodillas y un saco que contiene los botones al costado. Todo muy, muy decorado y elaborado. Tiene anillos y collares. Bien, vamos. Huelen el perfume de ella que ocupa la habitación. Huele a flores y rocío. Sale abriendo la puerta de par en par de un golpe y da su primer paso hacia lo que claramente es otra vida. Ustedes van atrás de ella, lo que imagino. Sí, Bien. sí, vamos atrás de esta persona Camina. enloquecida por el poder. Camina claramente demostrando autoridad. Y se siente como si. Bueno, ustedes no lo vieron con Manrel, pero si fuera un capitán de un barco serio, ¿no? Lo vieron tal vez con el pirata Garra de Fuego que tomaba control de la situación. Así va Frilly por la calle. Y los demás tieflings se dan cuenta. Okay. La dejan pasar. La miran a ella, miran su anillo. Y la saludan. Ustedes van todos atrás y aprovechando el paso que se abre con su Exactamente. presencia. Caminan. Ay, ay. Desde la casa de Frilly, la modesta casa de Frilly, Ya no va a ser modesta. hacia las puertas del palacio. Los guardias la saludan a Feli. Todas las personas nobles que van caminando por ahí, académicos o diferentes funcionarios que están en los alrededores del palacio la saludan. Muchos la felicitan.
Nadie menciona qué pasó con el dueño anterior. Y entra al palacio. Las puertas se abren, brillantes, con todos los colores del arco iris. Y hay una enorme, enorme alfombra que se dirige hacia el interior. Los guardias les detienen el paso a ustedes. Venimos con ella. Riri se da vuelta y les dice: ya vengo. Kane se queda cruzada de brazos ahí, apoyada contra una columna, lo que se queda ya, no se va a mover. Alrededor de ustedes, acá. Para que te tropieces. Alrededor de ustedes, ahora que ven, digamos, la clase de gente que hay en este lugar, hay muchos, de nuevo, muchos funcionarios, muchos académicos, magos y demás, todos tieflings, y todos están vestidos con algún sentido de función. No es solo trajes a la moda, no solo son cosas lindas, no, son uniformes, son atuendos, son túnicas de corte y similar. 10, 15 minutos más tarde, sale Freely de nuevo, sintiéndose la dueña del lugar, y le dice: acompáñenme. Ok. Camina un poco más hacia un costado. Uh-huh. Viene un grupo de Tiffins, la saludan, la felicitan. En un pequeño edificio, alejado de todo ese lugar, acaban de encontrar a la persona que están buscando, el artífice, el jefe del Palacio de las Luces. Que pasen, si se atreven. El lugar que les está mostrando parece ser un taller, no parece estar decorado de ninguna manera, es bien, bien simplón. Se escuchan como ruidos adentro de gente trabajando. No hay como una distinción. Las ventanas están todas oscurecidas por mugre. Claramente este edificio aleja al resto de la gente de esta parte del mundo. Freely se me da vuelta y le dice: voy a estar en mi oficina. Y suerte. Que va caminando. ¿Qué van a hacer? Cada mirada, Vince. Necesita consultar tantas cosas. No me acuerdo si me dará suficiente acceso para. Recuerda que quería investigar tu cerebro. ¿Eh? Recuerda que quería investigar tu cerebro. Pero si a cambio me da acceso a basura de calidad, no vas a tener más tu cerebro. Puede ser una metáfora. Lo dudo, Vince, pero me gusta tu optimismo. ¿Qué van a hacer? ¿Querés que golpeemos la puerta o lo que sea? Si golpeemos la voy a conocer, si lo conozco, tal vez no. Cal golpea la puerta. Cal siempre. Golpeas la puerta. Pasen. Se escucha del otro lado. Abro la puerta. Está cerrada. Está cerrada. No pueden pasar, váyanse. Correte. Le pega una patada a la puerta. Tengo otras formas de abrirla también. No se abre. Y empiezan a salir unos rayitos de las manos. ¡Brutos! Yo le iba a tirar relámpago. ¡No! Los dos ahí amenazando la puerta. Trabajo para compás propenio. Herramientas de precisión. Algún día asomás? Vamos a ver el compás propenio. ¿Vos vas a querer entrar? Yo quiero revisar la cerradura. Bien. Te acercás a la cerradura. Tiene el picaporte común para girar, pero no tiene un agujerito de una llave. Notas que hay pequeña puertita. Ah,
¿Abrís? Sí, con delicadeza. Abrís con delicadeza y frente a vos aparece una estructura magnífica. Lo que sea que tenés enfrente es la cerradura más segura que jamás viste. Hay siete agujeros diferentes. Adentro ves patitas de engranajes diferentes que hay que abrirlos en orden específico para poder pasar. Bien, saco más herramientas. Bien. Y claramente tengo que poner. No veo nada. Fue genial. Y me Bien. pongo a trabajar en serio. Dale, dale. Ustedes lo ven a Baggins frente a esta chapa de metal con agujeros. Y las dos opciones que ustedes habían presentado probablemente sean más rápidas. Porque Claramente, Baggins está las tomando. mejores. Hace tu tirada de herramienta de artífice. O de herramientas de ladrón, perdón. Está en un pasillo. Esto está en una calle. El resto de la calle hay tipo. Hay una pequeña taberna en un costado. Hay casas, hay edificios más del gobierno y demás. La tirada de herramientas de artífice y herramientas de ladrón es igual. Hay una diferencia, ¿no? Inteligencia por destreza cambia. Ah. Pero, ¿qué onda el mouse Podés ese? usar las herramientas que vos quieras, Podés usar de ladrón o de artífice, la que más te guste. Y es que creo que el artífice sería más adecuado, Dale. porque 10 más para perder. Ahí está. 10 más 5 más 4 es 19. Y por las dudas le voy a sumar también mi Flash of Genius, así que es 23. Bien, bien. Ustedes se quedan ahí esperando cómo Baggins cambia de lugares las ganzúas, las mueve, se hacen algunos clics y va tipo anotando cositas. Claro, primero. Después va este. Y los diferentes clics, algunos hacen clac, otros hacen shh. Y esto le está tomando un rato re largo. Re largo. Hay tieflings que pasan por ahí y se le ríen. Yo imagino tipo acá en un plano secuencia. No, plano secuencia no, en tipo en una escena de montaje tipo sentado, tipo haciendo Sí. pirueta, abro el Tocando el tambor y empiezo a tocar el tambor. tambor, Sí. un tipo Bien. que capaz que recibe Kaiden las le debe haber monedas. pedido uno de esos libros raros que agarró y se debe haber sentado en el piso a leer esos libros. Baggins, Sí. pasó algo así de media hora y no podés abrir la cerradura. Pero Baggins. sabés cómo funciona. Y te Oh, diste genial. cuenta qué es lo que hay que hacer. Hay que hacer una llave. La cerradura no puede ser picloqueada. Tengo suficientes materiales encima como para hacer llaves. Asumo. Sí. ¿Te ponés a hacer la llave? Sí. Bueno, tirá tus herramientas de artífice. Cal. Sí. ¿Está haciendo algo distinto? Está Igual. Misma receta que antes. Bien, y ustedes ven a Vines que esta vez saca sus herramientas, pone los materiales al lado y las ganzúas las empieza a unir con un pedazo de madera, las empieza a atar con un alambre, las pega y esto también le va a tomar un rato. Mientras tanto, Kaiden, empezás a leer el libro de Cal. Sí, el tomo uno. ¿Cómo era? Contratos demoníacos. Sí. Contratos infernales, Contratos infernales, gracias. sí. Interesantísimo. Empezás a leer e instantáneamente te das cuenta que es una novela. Ay, qué carajo. Opa, ¿Te das ya me cuenta? imagino el tipo de novela. Henrietta está muy contenta. Lees más o menos y te va contando una historia de un lugar y Cool. es un pueblo ficticio. No es el tipo de lectura de Kaiden, pero. Hay una introducción al romance, pero vos instantáneamente te das cuenta los significados por debajo de todo lo que está escrito. Ajá. Claramente hay un enorme mensaje de xenofobia y Okay.
de separación de clases, de separación de razas. Okay. Todo esto mientras los protagonistas están llevando a cabo este romance correcto que deja a los demonios, que son los protagonistas, bien parados y mejor ante los demás. Y cómo las fuerzas exteriores se oponen al desarrollo de este. Notás, bien cerca del final, porque adelantás unas hojas, que de estos libros se imprimieron 100. Este es el número 57. Mira, no le fue muy bien. Bien, ¿Sí? Bañez. Sí. 40 minutos después tenés Oh. lo que vos considerás que es la llave. Bien. Es una de las llaves más extrañas que viste. Vos girás. Primero viene el. Como vos agarrás la llave. La llave se gira sobre su propio eje, que está sostenida a una madera que gira otros engranajes, que gira las ganzúas todas al unísono para que se abra exactamente la cerradura. Vos te sentiste desafiado por esta cerradura. De alguna manera es mucho más divertido hacer esto que tal vez que se te caiga una casa encima. Sí, claramente. Pero sin dudarlo. Abrís. Jo. ¿Ves cómo la puerta empieza a desarmarse? Como si estuviera hecha de gajos. Y se termina en un gajo chiquito y se. Adelante de ustedes hay una mesa de trabajo manchada en aceite, con herramientas tiradas, materiales, ingredientes. Y se ve una habitación inmensa, mucho más grande de lo que aparenta de afuera. Y Está logrado. todo huele al mismo olor a taller. Aceite con metal y humedad. Oh, bien, Bains. Entro con cautela. Bien, hace una tirada de salvación de destreza, por favor. Okay. ¿Para qué me calienta de entrar con cautela, no? O sea, es... ¡Sajá! Bien, 22. bien. Y bien pisaste con mucha cautela. Viste como una rueda absorbió un montón de hilo, lo enrolló todo y algo bajó directamente hacia tu cara. Era un pedazo de tronco que bajó del techo. Okay, no voy a entrar ahí. Pasen si pueden. Ahí va, pasamos. Vamos. Oh. ¿Cuántas monedas hice? Hice un par de monedas. Sí. Yo vi gente pasar. Cuatro monedas, ¿cierto? Cuatro monedas, A todos, lo que más sorprendió fueron las pruebas de fuerza que hiciste. Ay, ay, Ah. Gente. Además, sale Bueno. el arte cuando lo escucho. Adelante de Vines, el taller es el lugar correcto. Vos sabés que querés ese. Las herramientas que están tiradas por ahí son mucho mejores que las que vos llevás encima. Los materiales que están ahí tirados son mucho mejores que. Y ves pedazos de las torretas que fueron utilizadas en los juegos de Sir Amon. Oh. Nice. ¿Eso fue un tronco? Sí, creo que este lugar está lleno de trampas. Bueno, supongo que tenés que entrar solo, ¿no? No, pero ¿cómo los privaría a ustedes del honor y el privilegio? Yo estoy tan entretenida leyendo una historia tan divertida. Me imagino que sí. Lamentaría irrumpir eso. Y yo podría seguir haciendo música. Bueno, voy a entrar a la habitación revisando por todas las trampas que estoy seguro que... Bien, hace una tirada de percepción. Cuidado con las trampas, París. Cuidado con las trampas. Bien. 21. Te pones a Oh, inspeccionar nice. todo. Todo lo que ves ahí, diferentes activadores, manecillas, todo lo que ves ahí, de alguna manera. La única trampa que distinguís es la que vos pisás. Pero sí hay otras cosas funcionando. No son necesariamente trampas, pero son en la maquinaria.
Pero la única que puede llegar a generar problemas es la que pisaste. Genial. Voy a ir mirando a mi alrededor a ver si encuentro basura de calidad. Bien. Ah, con tu tirada de percepción es suficiente. Hay basura de calidad. Y hay cosas que no son basura. Son Oh. cosas nuevas de calidad. Bien. ¿Avanzas? Sí, pero quiero estar atento a dos cosas en particular. ¿Cuáles son esas dos cosas? Un transmisor de magnetismo inverso y un desenredante por gravedad sónica. Perfecto. Tus ojos giran por el lugar que parece ser una juguetería oscura e inmensa. La luz que entra por las ventanas está tapada por la mugre de estas mismas, así que apenas se ve. Tus primeros pasos lejos de la trampa, sienten cómodo. Seguís buscando. Y ahí tus ojos se posan en una repisa que está. ¿Cuál era el segundo, el coso de magnetismo? No, el transmisor de magnetismo inverso. Lo ves. Ahí está. Todo extraño y brillante de nuevo. Tenés que dar vuelta a la mesa. Pasé sin problemas. Tocás la mesa de trabajo y ves que acá se atornillaron muchas cosas, acá se unieron muchos cables. Te sentís un poco en casa. En ese momento, la luz principal del lugar se apaga de un golpe. Cierra la puerta. Ustedes de afuera lo notan. No solo se cierra la puerta, se cierra la cerradura también. No tuviste cuidado con las trampas. Vamos a tener que tirar la puerta abajo. Cantar la canción del abandono. Y ahí te recordás también. Cuando extendés tus manos hacia el magnetismo ese. Que no me acuerdo, obviamente no. Magnetismo inverso, El le va. transmisor de magnetismo inverso. Lo tenés en tus manos. Y te acordás que hay alguien más acá. Y No, sentís. lo olvidé. Y sentís un tic detrás tuyo. Vines. Y acá vamos a dejar hoy. Ay, no. Bien. Espero que les haya gustado a todas las personas que nos vieron. Si se perdieron alguna parte, lo vamos a subir este martes al canal de YouTube. Estuvo re buena la sesión de hoy. Me encantó todas las negociaciones que hicieron. Todo. Su personaje claramente, digamos, llegaron a un nivel de Basta de bullshit. pasta, se terminó la gilada, dijeron, somos gente importante Nos van a respetar. y nos van a respetar. Y lo hicieron saber, me encantó, todo eso estuvo re bueno. Y qué bueno, vi un par de personas nuevas ahí en el chat que hicieron unas preguntas. Mañana vamos a jugar al Jardín de Prestes, juegan nuestros queridos tripulantes con nuestro DM de Vampiro de Mascarada, que es Lordi. Y si tenés la oportunidad de verlo, miralo porque está buenísimo. Y todas las sesiones están en el canal de YouTube también. Esperamos realmente que les haya gustado. Yo disfruté mucho la sesión de hoy. Y vamos a dejarlos con el outro. Así le hacemos raid a alguien más. Chau gente, Bye. nos vemos mañana. Chau chis. No, justo nos hacen raid, nos estamos yendo. No. Ay, gracias por el raid. Gracias por el Gracias. raid. Nos arrastramos a otro Lo rey. vamos a llevar a otro lado. Justo Sí. estamos Aguante rey del terminando. rey. Sí. Gracias por el rey. Muchas gracias por el rey.